siento, Jeff. ¡Ahí está! ¡Os lo dije! ¡Es Spider-Man! Estoy ocupada. ¿Qué ocurre? ¿Has empezado a buscar a Martin Lee? No, ya te lo dije. No puedo ir a por nadie solo porque Spider-Man le señale. ¡Pero es nuestro hombre! ¡Lo sé! Pues tráeme pruebas y ya hablaremos. ¿Pruebas? Sí, vale. ¡Oye tú, monstruo enmascarado! Hola, soy yo. ¿Qué andas pensando? Que la fastidié. Un chaval ha perdido a su padre. Te conozco demasiado como para pedirte que no seas duro contigo. ¿Y la policía? ¿Tiene alguna pista sobre ti? Ni siquiera le están investigando. Ni siquiera Yuri me cree. Entonces nos toca a nosotros dar con él. He estado investigando. Ve a esta dirección. Martin Lee se hizo con el control de este centro de reciclaje el año pasado. ¿Crees que se habrá escondido ahí? Quizá. Sabemos que no está en Festín. Si no está en el centro de reciclaje, quizá puedas encontrar alguna pista sobre su paradero. Sí. Buen trabajo, MJ. Te contaré lo que encuentre. Oh, una cosa más. He hablado con un detective sobre el interrogatorio a los demonios arrestados. Afirman que Martin Lee tiene el poder de contaminar a la gente. ¿Contaminar? ¿Qué significa? Dicen que es como una especie de control mental. Saca a relucir tu parte negativa y te obliga a hacer cosas que normalmente no harías. Parece un poco exagerado. Dice el tío que puede trepar por las paredes. Davis, y me preguntaba, ¿cómo está su hijo Miles? No muy bien. ¿Llevas botas o calzas? MJ tenía razón. Este sitio está petado de demonios. Tengo que librarme de estos tíos. Exploraré luego. Vale, se acabó. Cerradura de alta seguridad. La usan en bancos, no en centros de reciclaje. Quizá pueda encontrar su fuente de alimentación. Algo tiene que alimentarlo. Puedo anular el circuito. Usaré mi telaraña eléctrica. Bueno, algo he hecho, pero parece que los circuitos necesitan más potencia. ¡Listo! Diría que el circuito sigue estable. Quizá haya otra caja de conexión cerca.
Ya casi, solo necesito una caja más. Su equipo de alta tecnología. Quizá luego pueda reciclar estas cosas como armas para mí. Deben de ser los objetivos de ataque. Un momento. Las oficinas de campaña de Osborn. Todos los caminos salen de la misma. Explosivos del edificio en obras de Fisk. Armas de la armería de Fisk. ¿Es bomba? ¡Es de locos! No es una guerra de bandas. Los demonios robaban a Fisk para ir contra el alcalde Osborn. ¿Has encontrado a Lee? No, pero tenía razón. Lee usa este sitio como tapadera para los demonios. Tráfico de armas, explosivos... ¡Dios mío! Y parece que planean otro ataque. Esta vez contra las oficinas de campaña de Norman Osborn. Lee debe de tener algo contra Norman Osborn. He encontrado una dirección. Creo que es su base de operaciones. Si me doy prisa, podré detenerlos. Ve con cuidado. Yuri, soy yo. Date prisa. Tengo al jefe dándome voces por aquí. Martin Lee y los demonios planean otro ataque. Esta vez contra las oficinas de campaña de Norman Osborn. ¿Seguro? Porque hemos tenido muchas pistas falsas esta semana. Confía en mí en esto. Te envío la dirección de un centro de reciclaje. Allí encontrarás todas las pruebas. Recibido. Evacuaré las oficinas de campaña. Pero si te equivocas en esto, tendrás que ayudarme a encontrar otro trabajo. Consolidated Shipping. Demasiada peña. Debería pasar desapercibido. Pero también con estilo. Thank you.
Lee no está aquí. Será mejor mirar dentro. La factura de un taller de coches. Pale Horse Rides. Se han dejado una pasta. ¿Qué más encontraré por aquí? Tienen bases por toda la ciudad. Esto es peor de lo que pensaba. Los demonios tienen todo un ejército. Como si un látigo letal no fuese suficiente. No sé qué esperaba, pero está claro que no era esto. MJ, creo que he detenido el ataque de los demonios a la oficina de campaña de Osborne. Genial, ¿has encontrado a Lee? No, pero deberíamos echarle un vistazo a algo. Un sitio llamado Pale Horse Rides. Me suena. Lo comprobaré y te diré algo. Descendemos a la posición. Ahí hay otro. Seguros fuera. Esto es nuevo. No, este es mío. Muy bien. Voy a ejecutar a este hijo de... ¡Eh! ¡Así no hacemos las cosas por... ¡Aquí! Código SM1. Antes de nada... ¿Quiénes sois vosotros? Código SM1, código SM1, esperando órdenes. Código SM1, contacto visual, esperada Silver Bell. Bonita entrada. 8 sobre 10. ¡9 sobre 10! ¡Libéralo! ¡Es de los nuestros! Yuri, ¿me lo puedes explicar? Es Silver Sablinova, jefa de Sable International, una fuerza de seguridad privada. A sueldo del alcalde Osborne. ¿El alcalde tiene su propio ejército? La próxima vez que te entrometas, no seré tan amable. Vete. Luego hablamos. Si
siento todo el lío ese con Sable. Tendría que haberte avisado, pero fue todo muy rápido. Da igual, aún somos coleguillas. No somos coleguillas. Vaya, pues qué mal todo. En cualquier caso, Sable le tiene comida a la oreja al alcalde y no responde ante nadie. Perdóname, Yuri. ¿Alguna novedad sobre Martin Lee? En cualquier caso, Sable le tiene comida a la oreja al alcalde y no responde ante nadie. Hemos investigado la dirección que me pasaste y tenemos pruebas de un ataque, pero nada que señale a Martin Lee. Peter. Si tú estás a cargo mientras el señor Lee no está, ¿quién hace tu trabajo? Yo. Pero me vendría bien una ayuda. ¿Sabes de alguien? Pues mira, sí. Se llama Miles Morales. Debería mirar el despacho de Lee. Es raro que los atentados hayan sido tras la desaparición del señor Lee. Ha hecho tanto por nosotros. Oí que al teniente de alcalde le comieron el coco. May dijo que estuviste... El despacho está cerrado. ¿Cómo entraré si...? Pues muchas gracias. Ya no me siento más. Es la primera vez que veo esa sala. ¡Hola! ¿Pero qué...? Líneas de alta tensión. ¿Para qué tanta potencia? Lo comprendo, pero el número de cuenta está en el despacho del señor Lee, al que... La sala que vi mientras me colaba debería estar al otro lado del altar. El diario de Lee. Una llave. ¿Dónde estará la cerradura? ¿Una especie de cerradura? Parece correcto. Ya veo. ¡Sí! Vaya. ¿Qué escondes, Lee? Vaya, es la carpeta que MJ encontró en la casa de subastas. Esto nos ayudará a descubrir cuáles son los planes de Lee. Una trampa eléctrica para destruir pruebas. Sí, la policía.
CIA o May hubiesen encontrado esto, no quiero ni pensar en las consecuencias. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Hola, Peter. Capitana Watanabe. Por fin tengo pruebas. Ve al centro festín en Chinatown. ¿Y qué encontraré? A una señora la mar de maja llamada May Parker y cosas muy raras ocultas en el despacho de Lee. Pero escucha, tiene planeado otro ataque. ¿Dónde? ¿Cuándo? Aún no lo sé, pero creo que piensa usar algo llamado aliento del diablo. Suena destructivo. ¿Qué es? Una sustancia creada por Oscorp, una especie de bioarma o algo así. Tengo una carpeta llena de información, pero la necesito. Enviaré copias en cuanto pueda. Vale, iremos a su despacho. Si las pruebas se sostienen, emitiré una orden de búsqueda. Hola, MJ. Es para saber cómo vas. Peter, ¿puedo llamarte luego? Creo que esto te interesa. Espera, ¿por qué estás susurrando? Me pillas en mitad de algo. ¿Qué tal si quedamos para cenar en mi casa? No, vale. Cocino yo. Guay, nos vemos. Espera, ¿recuerdas lo que me dijiste del toque corruptor de Lee? Creo que lo he visto en acción. ¿Cómo? Unos sin techo, la mar de simpáticos me han atacado. El tema es que tenían los ojos brillantes. Y me acordé de que Yuri me comentó algo parecido sobre el guardia que liberó a Shocker. ¿Así que Shocker trabajaba para Lee? Todo está conectado. Todavía hay más, pero ya lo hablaremos durante la cena. Vale, hasta luego. Cena. No, hoy debería cocinar. Aquí control the table, ¿cuál es el...? No, hola Doc, ¿cómo estás? Parker, tengo noticias, ven al laboratorio. Esto, ¿ahora? Es el momento decisivo. Estoy impaciente por enseñarte. Vale, es que tengo una cena. ¿Puedo pasarme luego? La cena que espere. Tienes que ver esto, Peter. Vale. Allí estaré. ¿Significa eso que vuelvo a tener curro? Habrá que pasarse, aunque sea un rato. Otra llamada perdida de Doc. Peter, quería preguntarte si seguías disponible. Aún no puedo pagarte, pero me las he apañado para seguir con el chiringuito abierto un poco más. Si conseguimos poner en marcha esta nueva versión del proyecto, sé que atraeremos inversores. Inversores generosos. Prepárate. Crucemos los dedos, Doc.
Doc. Hola, Peter. Dame un segundo. Vaya, mira todo este material nuevo. Tenemos que aprender a organizar. ¿De dónde has sacado todo este equipo? Me he cobrado unos favores y he pedido un préstamo. Es como si empezáramos desde cero. Pero esta vez será distinto. ¿Ha estado ocupado? Esto es solo el principio. ¿Sabes? Hasta ahora había enfocado las prótesis desde el ángulo equivocado. ¿Para qué hacer que la gente vuelva a ser como antes si podemos hacerla mejor? Vale, creo que esto servirá. ¿Listo? ¿Va todo bien? Ejecuta un diagnóstico en la unidad de control. Podría ser un cortocircuito. Esto no es bueno. Hay que redirigir el circuito. ¿Por qué no pruebas tú ahora? Lo conseguimos. Pues ahora, a la interfaz neural. ¿No cree que es demasiado para uno solo? ¿Podrá con todo? Viendo el desastre de hoy, diría que no. Aún no he encontrado otro trabajo. Pero los fondos... Lo sé. Y no pasa nada, ya me apañaré. ¿Qué más dan unos dólares cuando quieres cambiar el mundo, no? Y brindo por ello. Una pérdida de MJ. Doctor, tengo que irme, pero vuelvo después. El trabajo no se va a ir a ninguna parte. ¿Qué es eso?
Lo siento, no oí la llamada. ¿La cena sigue en pie? ¿Cena? Ah, sí. Te llamaba por otra cosa, pero vale, podemos hablar durante la cena. Mi oferta de ir y cocinar yo sigue en pie. ¿En serio? Bueno, me gustan los riesgos. Sigo fuera, pero cogeré 4 cosas en la tienda y te avisaré cuando llegue a casa. Vale, ya hablamos. Vale, cena en casa de MJ. Expectativas bajas. Va a ser difícil fastidiar esto. Supongo que daré una vuelta por ahí hasta que me llame. Atención. Perseguimos un camión con un explosivo armado. Agentes en Nomad, respondan. ¡Oh, no! ¡Explosivos en uno de los coches de los demonios! ¡He de pararlos! ¡Vuestra parada! Bomba en el camión. He de desactivarla. Es como la peli esa de la bomba en un autobús. ¿Cómo? Consejo, si no se os da bien forzar cerraduras, no hagáis estas cosas. Hola, MJ. Muy bien, he comprado un montón de cosas en la tienda. A ver qué se te ocurre preparar. Duérmela. Voy para allá. Voy a dejarte alucinada. Silver Sable debería ponerme en nombre. Pararlo antes de que se produzca una masacre.
De ser por una plaza de aparcamiento, sería típico de Nueva York. Seguro, tipos duros. ¡Peter! No te vas a creer lo que ha pasado. ¿Esa dirección que me diste? Estuve allí. MJ. Lo sé, pero espera. ¿Qué es? Tú escucha. La dirección que encontró Peter. Todos llevan armas de fuego. ¿Qué sitio es este? Ese despacho. Quizá haya algo dentro que implique a Lee. Tengo que entrar. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué idiota se deja las cosas tiradas? Habrá sido Happy. ¿Entonces Martin D. paga al jefe? ¡Sí! Construimos esta bestia de guerra para ti. Y Lee financia la Tengo que llegar al despacho. Ambos ganan. Mejor que ¿Qué es este edificio? Tan putre. Todo esto el jefe es se va a cabrear. He oído algo. He visto algo. Voy a comprobarlo. ¡Esperad! ¿Qué está haciendo el jefe con el dinero del trabajo de Lee? ¿Qué es este edificio? Todo esto es por Lee. Sepultura, tío. Cuidado. Toda esa pasta va directa a hacer sepultura. ¿La has probado ya? Solo muestras. El jefe sigue mejorando la receta, pero tío, lo va a petar. Todo bien. Despacito. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué vehículo necesita unos neumáticos así? ¿Dónde está? Juro que la había dejado por aquí. Nada. Puede que fuera una rata. ¿Alguien ha visto una llave de vaso del 16? ¿Estoy oyendo cosas? Ese tío no se va a mover de ahí. Quizá pueda distraerle. ¿Desde cuándo tenemos Sierra Nueva? Este lugar me crispa los nervios. ¿Alguien que traiga cervezas tras la última ronda? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es esto? ¿Alguna especie de equipo militar? El despacho debe de estar a la derecha. He de avanzar con cuidado. Esos barriles parecen importantes.
¿Qué habrá ahí? ¡Jefe! ¡Vamos! ¡Lee nunca se dará cuenta! Tombstone. Tienes razón. No se dará cuenta. Porque no estará allí. ¡Maldición! ¡He dicho que lo arreglaré! Tienes pelotas, Rick. A ver si se rompen. Tremenda decepción. Y ahora necesito otro soltador. Unos planos. Un blindado. Esto es lo que le están construyendo a Lee. ¿Para qué? Allá vamos. Rastreadores GPS. ¿Para qué los usa Tombstone? Bien, muchachos. Hora de moverse. Sacad todo el equipo de mi oficina. Hay que irse. Vale. Hola, soy yo. Este curry es pasable. Vale, ¿qué puedes contarme sobre Charles Standish? Veamos. Es el jefe de finanzas de Oscorp desde hace más de 20 años. Soltero, famoso por su colección de arte, y si el ático que tiene en este edificio es suyo, debe de estar forrado. Si Lee va a por él, estará conectado con el aliento del diablo. Haré una búsqueda por todo el archivo. Avísame en cuanto encuentres algo. Creo que Lee podría estar tramando algo peor que lo del ayuntamiento. Entonces, ¿somos socios? Porque esto es lo que parece. ¿Socios? Suena bien. Vale. Chao, socio. Poli le vendría bien una ayuda. Alguien tenía prisa. ¡Spiderman! ¿Estás herido? Estoy bien. Pero tienes que encontrar al señor Standish.
Esos enmascarados lo han secuestrado y se lo han llevado a su casa. Vive en el ático, última planta. Vale, quédate ahí. ¡Ay, qué suerte! Brace, no encuentro mi coche. Estaba seguro de haber aparcado. ¿Vosotros también trabajáis aquí? Se toman muy en serio la seguridad del aparcamiento. ¿Un 10? En intención. El ascensor no me sirve, saben que estoy aquí. Pero tal vez pueda colarme por el hueco del ascensor. Desde aquí debería poder subir al ático. Dígame, Wendy. Vale, ya casi está. No te acerques a la luz. Calma. Está alto. ¿Fuego? ¿En serio? ¡Muévete! ¡Oh, oh! ¡Qué mal! Parece nervioso. Debería eliminarlo. No lo has visto venir, pero literal. Tengo que despejar la sala para hablar con estas.
Vale, despejado. Espero que Standish esté bien. Que tiene mejor aspecto roto. Probemos otra vez. Ya es seguro. ¿Qué estaban buscando? ¡Espera! ¡Ya casi está! ¡Intenta caer más despacio! ¿Estás bien? Sí, eso creo. Bien, bien. Pues para ser un hueco de ascensor hasta se está bien. Hola, Yuri. ¿Estás bien? Sí, pero no le saqué mucho a Standish antes de que los de Sable apareciesen. Peter, ¿qué ha pasado con Standish? Está a salvo. Vale, bien. ¿Y los demonios? Estaban buscando un nombre. ¿Tienes boli? Sí, dime. Doctor Isaac Delaney. Vale. Esperaba que tú me lo dijeras. Voy, ¡disculpadme! Antes de que se me olvide, te dejaste el rastreador de Tombstone en casa. Lo dejaré en el laboratorio del Dr. Octavius. Te llamaré cuando sepa algo de Delaney. ¿Estás bien? Unidades de Sable, aquí control. Informe de estado en Times Square. Los demonios nos disparan. Necesitamos refuerzos. Mensaje de Doc. Siento llamar tan tarde. Tengo la cabeza a reventar de ideas. No hemos estado pensando a lo grande, Peter. ¿Por qué sustituir miembros perdidos por copias si podemos mejorarlos? Entiendo que la gente que haya perdido un brazo lo quiera recuperar, pero podemos darle algo mejor. No hace falta usar el cuerpo humano como plantilla. Podemos ir más allá. Piensa en ello. Doc está dándolo todo. Espero que no acabe ya. Algo por... No, pero si lo pides amablemente... He recibido una llamada sobre una caja sospechosa.
sospechosa en una azotea de Hell's Kitchen. Llamaría a los artificieros, pero si solo es el proyecto de ciencias de algún río. Ya, estáis sin presupuesto. Bla, bla, bla. ¿Y? ¿Podrías, por favor, comprobarlo? Las palabras mágicas. Espero que sea el proyecto de ciencias de algún río. Echo de menos aquella. Los deberes eran mucho más fáciles que la vida real. ¡No mata! ¡No! De nada. Parece militar. Qué raro. Spider-Man, has encontrado uno de mis puntos de reconocimiento. ¿Quién eres? Pregunta equivocada. La correcta es, ¿puedes detener las bombas que he colocado? Los puntos de reconocimiento del hombre misterioso están dispersos. Este ordenador rastrea bombas por el barrio. Y están a punto de estallar. ¡Vamos allá! No tengo mucho tiempo. Fred la ha contenido muy bien. ¡Una más! ¡Rápido! La verdad es que esto me está sentando bastante bien. Buen trabajo con las bombas, pero te inclinas demasiado al lanzar. Afecta tu precisión. ¿Es esto una especie de juego enfermizo? Los juegos son para críos y yo soy un profesional y me pagan como tal. Supongo que tu cliente ha tirado el dinero. A veces la información vale más que el dinero. Y he aprendido mucho viéndote. MJ, ¿qué sabes de Isaac Delaney? Mira la foto que acabo de enviarte. ¿Cuál es Delaney? No lo sé, creo que vas a tener que ir a la fiesta para averiguarlo. Menos mal que ya tengo traje.